amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión, pues vamos a tratar el tema de la Declaración Anual de Personas Morales con Fines No Lucrativos. Quisimos dedicar este programa para revisar los temas que giran en torno a esta declaración anual de las personas que tributan en el título tercero. Para tratar este tema, pues me acompaña en esta mesa virtual, pues una colaboradora ya de tiempo para este espacio. Ella es la contadora María Lucía García Mejía, quien le damos la bienvenida nuevamente a este espacio, y es egresada de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Es licenciada en contaduría. Y pues bueno, antes que nada le damos la bienvenida. Lucy, buenas tardes y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Le agradezco también a la UNAM, a la Facultad de Contaduría, el espacio que me dan. Muchísimas gracias por la invitación. Pues le damos las gracias de verdad por su apoyo generoso para la realización de este programa, y pues le damos la bienvenida a esta su casa. Ella es egresada de aquí mismo, entonces le damos la bienvenida nuevamente a esta su casa. Y pues bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a iniciar, pero antes de hacerlo, pues vamos a escuchar nuestras tradicionales cápsulas de este su programa Consultorio Fiscal. En un momento regresamos para iniciar con el tema de hoy. Info Fiscal. 2 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito publica el acuerdo por el que se denominan los montos mínimos respecto a los cuales no se aplicará lo dispuesto en el capítulo único del título sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado de la Revolución de Esquemas Reportables. 3 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite la resolución que modifica la diversa, que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Uruguay y sus anexos 1 y 2. 4 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020. 8 de febrero. La Auditoría Superior de la Federación presenta el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. Info Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Las personas morales con fines no lucrativos son aquellas empresas que no son sujeto del ISR, salvo cuando la empresa perciba ingresos por enajenación de bienes, por recibir intereses, premios o cuando se determinen asimilados a remanente distribuible. Estas empresas se dedican a realizar actividades de asistencia, enseñanza, investigación, sin perseguir un fin monetario, y tributan en el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tales como los sindicatos, las asociaciones religiosas, colegios de profesionales, asociaciones civiles, donatarias autorizadas, etc. Las obligaciones de las personas morales no lucrativas, según el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son 1. Llevar sistemas contables. 2. Expedir comprobantes. 3. Declaración informativa de remanente distribuible. 4. Entregar constancias a sus integrantes. 5. Expedir constancias, proporcionar información, retener y enterar el impuesto sobre la renta. 6. Presentar su declaración anual a más tardar el día 15 de febrero. Fuente: Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuentas Claras. Bueno, también les recordamos que estos programas se están grabando para Canal 22, donde se van a poder ver en horario de 12 del día, los días martes, en horario de 12 a 1. Entonces, pues recuerden, estamos por TV UNAM, también en televisión abierta por Canal 22, además de las redes sociales, tanto de la facultad como de Mirador Universitario. Pues si les parece, iniciamos, si te parece, Lucy, ahora sí iniciamos con nuestro programa de hoy. Y bueno, primero tendríamos que ver
así de manera general, ¿quiénes son las personas que tributan en este título tercero? Porque es un régimen fiscal de excepción, ¿no? O sea, por regla general tenemos el régimen de las personas morales del título 2 y de manera excepcional tenemos este régimen aplicable a las personas morales con fines no lucrativos, que pueden ser muy sin fines de lucro, pero tienen que cumplir los requisitos formales para tributar en este título, si no, no pueden ser consideradas como tal, o cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos que establece este título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, si nos pudieras decir brevemente quiénes son las personas que tributan en este título. No. Sí, Susi. Es importante que nos vayamos al título tercero de las personas morales con fines no lucrativos, específicamente al artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este artículo hay 26 fracciones. Dentro de esas, por supuesto, empezamos con sindicatos, cámaras patronales, colegios profesionales, organismos que los agrupan también. Pero también dentro de estas 26 fracciones hay algunas fracciones que además son donatarias, o sea, que pueden recibir la autorización del SAT para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, todos los no contribuyentes no pueden ser donatarios, son 26 fracciones, y no todos ellos están obligados a declarar, a hacer su declaración anual, Susi. Entonces, hay que ubicarse perfectamente en el artículo 79, en la fracción que nos corresponda. Tenemos que leer bien para saber qué fracción nos corresponde, para saber de ahí qué obligaciones tenemos. Entonces, las 26 fracciones del 79 hay que leerlas bien y ubicarnos en ellas. En este caso, de los que decías, de las que son donatarias, ahí hay como dos enfoques, porque hay algunas, o sea, por ejemplo, en el caso de las instituciones de asistencia a beneficencia, son reconocidas como instituciones de asistencia porque así las reconoce la Junta de Asistencia Privada y por eso son, llevan las siglas IAP, ¿no? Institución de Asistencia Privada. Ellas, bueno, en este caso pues van a estar en título tercero, pero en esa misma fracción se habla de las sociedades y asociaciones civiles, dice, autorizadas para recibir donativos deducibles. ¿Es opcional tramitar la autorización o es obligatorio tramitar la autorización para estar en el título tercero? Fíjate que el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla que precisamente quiénes son las que pueden ser donatarias autorizadas. La fracción de la que estás hablando es la fracción sexta, que se refiere al apoyo a personas, sectores o regiones de escasos recursos. Entonces, sí, forzosamente tienen que ser donatarias. Y de si no lo tramita la autorización, aunque se dedique a atender a personas de escasos recursos, en esencia no se le consideraría para efectos fiscales como persona moral con fines no lucrativos. Exactamente, sí. Si no tiene la autorización de ser donataria, entonces no se le considera como, o sea, puede estar en título tercero, pero tiene que tributar conforme a título 2 al régimen general de ley. No se le considera que sea no contribuyente. O tiene la autorización u obtiene la autorización para que esté tributando en título tercero. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque, bueno, hay muchas, creo que eso es un problema de este título muy común, en el sentido de que hay muchas que efectivamente no tienen fines de lucro, es una situación real. Cuando se constituyeron, su objeto social fue correcto y entraron a este título tercero, porque además el SAT, de acuerdo al objeto social que manifiestes, te ubica generalmente en este título tercero como persona moral con fines no lucrativos, o por lo menos así lo hacía en el pasado. No necesitabas demostrarlo, y de hecho hay una regla que te da un plazo para darte de alta en el título tercero y te da un plazo para tramitar la autorización, pero sobre todo las que ya vienen de años atrás, la verdad es que las dejaron entrar al título tercero sin exigirles la autorización para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En ese caso, ¿qué pasaría con todas estas asociaciones civiles o sociedades civiles que sí no tienen fines de lucro en términos reales, pero no tramitaron la autorización y se quedaron o están en el título tercero porque así se ubicaron ahí desde el inicio de operaciones?
Fíjate, Susi, que esta es una reforma precisamente para resarcir esa situación. Es una reforma para 2021. Sobre todo, voy a decir dos ejemplos. La fracción 17 o decimoséptima, la fracción decimoprimera, que la decimoprimera, que es asociaciones o sociedades civiles sin fines de lucro que se dediquen a la investigación científica o tecnológica y que estén inscritas en RENIESID o en el registro de CONACYT. Una de las reformas es que sí deben de ser donatarias autorizadas. La otra fracción a la que me referí es las que otorguen becas. Entonces, una de las reformas para 21 es que forzosamente tienen que solicitar la autorización para ser donatarias si tienen 6 meses. Estos primeros 6 meses del año tienen el tiempo para tramitar su autorización de donataria. Si no la consiguen, entonces van a tener que tributar como régimen general de ley, es decir, todos sus ingresos y todos los donativos que recibieron se van a considerar ingresos acumulables. Pero esta sería, digamos, de las que este año, que son 4, si no mal recuerdo, de las que este año agregan a la lista de las que tienen que tramitar la autorización para recibir donativos deducibles en el ISR, que efectivamente son las que otorgan becas, las que se dedican a las cuestiones de investigación científica o tecnológica, las que se dedican a la reproducción de especies en peligro de extinción y conservación de su hábitat, y hay otra más, si no mal recuerdo. Acuerdo, ¿no? Pero bueno, la 19 y la 20. La 19 y la 20 se refiere a todo lo de la flora y la fauna, terrestre, acuática y toda. Sí, esas digamos que hasta el año pasado, pues bueno, nada más tenían que demostrar, sí tenían que tener el registro de CONACYT, por ejemplo, de ser una institución de investigación científica para estar en el título tercero, aunque no necesitaban tener la autorización. A partir de este año ya la necesitan. Pero hay a mí me ha tocado encontrar instituciones que se dedican a cuestiones asistenciales y que nunca tramitaron la autorización, siendo un requisito para tributar en este título, nunca tramitaron la autorización y así han estado declarando en el título tercero durante años. Estoy hablando de personas que ya vienen de hace muchos años y creo que no soy la única, porque platicando de este tema con otra amiga mutua que también se dedica a este ramo, pues me decía lo mismo. Dices que yo he llegado a instituciones asistenciales, incluso multinacionales, que en México no tienen la autorización, nunca han tramitado la autorización para recibir donativos deducibles y han permanecido en ese título tercero. Muchas ni siquiera están reconocidas como instituciones de asistencia privada. Entonces, en ese caso, en esencia, pues no deberían estar en este título, salvo tu mejor opinión. ¿Qué pasaría? ¿Cómo pudieran arreglar su situación en este caso? Fíjate que, de hecho, ha sido desde siempre, porque hay algunas fracciones en las que específicamente te dice que debes de solicitar la autorización para recibir donativos para efectos de impuestos sobre la renta. En este caso, Susi, yo también me he encontrado a este tipo de personas que no tienen la autorización y les he dicho que están tributando mal. Ellas, si no tienen la autorización, no deberían estar tributando en título 2, sino en título 3. Y lo que hemos hecho es inmediatamente tramitar su autorización para corregir esta anomalía, ¿no? Y pues lo de atrás ya lo dejamos así, no corregimos, pero en cuanto yo les doy asesoría, nos ponemos al corriente con la autorización, que ha estado costando trabajo y más en la pandemia, por los tiempos, pero al fin y al cabo sí se consigue. Sí, efectivamente, pero sí, quedan obviamente en inseguridad jurídica respecto a los años anteriores, ¿no? A partir de que obtienen la autorización se corrigen, pero respecto a los años anteriores pues sí queda esa duda, ¿no? En este caso. Ahora, en este caso, qué bueno que tocas el tema de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de las que apenas en 2021 las obligan a tramitar su autorización, las que señalamos, ¿realmente es suficiente el plazo de 6 meses que les están dando para tramitar la autorización ahorita en los tiempos de la pandemia, con la restricción en la cuestión de movilidad? Fíjate que no es suficiente, Susi, porque sí se están tardando de 6 meses a un año en dar la autorización. El SAT, supuestamente ellos tienen en sus registros que tardan 3 meses, pero en la realidad, en la práctica, no es cierto.
sí se están tardando de 6 meses hasta más de un año en dar la autorización. Entonces, aprovechando que soy miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y también parte de los síndicos, voy a promover entre los síndicos que solicitemos más plazo, porque pues no, 6 meses es muy poco. Deberían de haber dado cuando menos todo el año. Así es. En este caso, mira, tenemos varias personas que nos están siguiendo por Facebook. Estamos con Raúl Martínez Aguilar, Luis Villeda nos manda saludos, Elsa Leg, Lupita Temblador Alejandre, una exalumna mía, le mando un saludo, Juan Francisco Ruelas, Adriana Almaraz, actualmente está de oyente conmigo, Brenda Mesa, Hugo Abarca, Nay Yen, Yen, que también fue, todos son muchos exalumnos, amigos, etcétera, Beatriz Cruz Ramales. Y Pati Chaparro nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento contable de los donativos en especie? Por ejemplo, si un asilo recibe fruta y verdura, y si el donante entrega notas de remisión o tickets, ¿hay algún problema si se entrega dicho recibo deducible y se soporta con esos tickets? De hecho, sí, si se tiene, forzosamente se tiene que entregar el donativo en especie. Acuérdense que el reglamento del Código Fiscal debe de llevar una leyenda, conforme al reglamento de Código Fiscal, debe de llevar una leyenda. Pero, ¿cuál es el tratamiento específico? Vámonos también a las normas de información financiera, que recuerden que no solamente la serie de las NIF, la serie E, es la que aplica a los no contribuyentes, específicamente aplica a los no contribuyentes, pero por ejemplo para estados financieros tenemos que irnos a la NIF A5, tenemos que irnos a muchas NIF, no nada más aplica la serie E. Entonces dentro de estas normas de información financiera dice que debemos de registrar los donativos en especie. ¿Cómo se contabilizan realmente? Cargo a donante específico, el que lo done, y abono a los ingresos en especie, por supuesto. Y esto nos ocasiona que nosotros debamos de tener un valor aproximado de ese donativo, porque si no, no lo vamos a poder contabilizar. Aunque no pongamos el donativo en el recibo de donativo, no insertemos el importe en el rubro del importe, no importa. O sea, tenemos que ponerlo en el concepto con un valor donativo en especie de verduras, frutas, con valor aproximado de 1,000 pesos, vamos a ponerlo. Entonces, es cargo a donante y abono a ingresos por 1,000 pesos. Donativos en especie, ¿eh? Ingresos por donativos en especie. ¿Donante qué tipo de cuenta sería? El cargo al donante central de abastos, vamos a ponerle, ¿no? Por decirlo de manera general. Cargo a donante, abono a ingresos por donativa en especie. Y después se hace otro asiento conforme a las normas de información financiera. Cargo a gastos, entonces allí como que estás, digamos, matando el ingreso por donativos en especie con ese gastos y abono a donante. ¿Y gastos qué? Pues gastos de verduras, de frutas, de todo lo que le donó. Y abono al donante, y con eso también estás neteando el cargo y el abono al donante. Así es como se maneja. Ahora, en este caso, para el donante, si fue una compra y ya lo dedujo, por ejemplo, vamos a suponer que se trate de un puesto de verduras, una persona que compra y vende verduras, y que de alguna manera estas verduras, si bien no están caducas, pues ya no las puede vender tan fácilmente, a lo mejor tienen algún día de retraso, y pueden realizar un convenio con donatarias autorizadas para regalarles todos estas verduras, por ejemplo, que no están utilizando, porque ya no las van a poder vender, y eso les permite deducir esa partida a ellos, si es que para ellos fuera parte de su costo. Siendo una persona moral, pues ya no podrían deducirlo vía costo porque ya no los vendieron. Y entonces, como ya perdieron valor, pues en lugar de destruirlos, pueden hacer este convenio con donatarias para poder efectuar su deducción en lugar de la destrucción autorizada de mercancías. Pero, ¿qué pasaría si fuera, por ejemplo, una persona física que compra y vende verduras, que para ella la deducción es la compra, no el costo? En ese caso,
ya dedujo esas verduras cuando las compró y ahora las da en donativo. ¿No podría caber la posibilidad de que se duplicara la deducción o existe alguna restricción en materia de comprobantes para que se evite esta duplicidad en la deducción? Ajá, por eso es que comentaba que hay una leyenda en los donativos en especie especialmente, en donde dice que cuando este donativo haya sido deducido con anterioridad, no es deducible. Por lo tanto, con esa leyenda del recibo de donativo, inserta esa leyenda en ese recibo de donativo, pues entonces ya no hay manera de hacerla deducible dos veces, porque ya la hizo la primera vez esta persona física cuando compró las frutas y verduras. Pero tendríamos que tener esa información, ¿no? Porque no sabemos, o sea, depende de quién sea el que nos regale de alguna forma y que, a qué se dedique, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero con esa leyenda como que ya se subsana ese hecho, porque el donante va a leerla y va a decir, bueno, ya la deduje, ya no puedo deducir este donativo que estoy dando. Así es. Ahora, en ese caso, también el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y bueno, también ligado al Código Civil Federal, se establece que el contrato de donación opera únicamente sobre bienes, o sea, el contrato de donación como contrato típico contenido en el Código Civil Federal, obviamente cada Código Civil de cada entidad federativa tiene también sus disposiciones relativas a la donación, pero en el contrato de donación se establece que pues, es un contrato que, cuyo objeto es la entrega a título gratuito de bienes. La práctica ha sucedido que pues, hay empresas que han querido darle la vuelta y también donar servicios y deducirlos. Hubo en algún momento hasta un criterio no vinculativo en torno a este tema y bueno, actualmente creo que hay una disposición reglamentaria que dice que señala esta disposición con relación a estos donativos en servicios. Los donativos en servicios no son donativos. O sea, los servicios no se donan, eso sí. Nada de que voy, porque es muy subjetivo el costo que tú pudieras poner en un servicio. Entonces, porque pues es dependiendo del mercado y yo puedo vender, o sea, a un cliente de la misma, que se dedique a lo mismo, puedo yo cobrarle 50,000 pesos y al otro 1,000 pesos en honorarios. Y es como yo quiera tratar con él, como convenga. Por lo tanto, para evitar, o sea, en donatarias, en no contribuyentes, lo principal es la transparencia. Entonces, para evitar este tipo de cosas, yo creo que por eso está regulado en las disposiciones legales y fiscales que los donativos que los servicios los servicios no se donan, en pocas palabras. Ajá, sería un contrato atípico, ¿no? Ya no sería contrato de donación, que es como lo conocemos, que es un contrato atípico y además nominado. Sería un contrato atípico en ese sentido porque sería un contrato de prestación de servicios a título gratuito. Ya no sería el contrato de donación como lo conocemos. En ese caso, bueno, queda claro, por ejemplo, muy claro en el tema de los honorarios que acabas de citar, pero a mí me tocó en algún momento, por ejemplo, hablar de una licencia de software, donde pues también puede ser considerada una prestación de servicios. Es el otorgamiento del uso goce temporal de un bien intangible a título gratuito. Y entonces, bueno, ahí sí nos vamos a las definiciones de enajenación de bienes, prestación de servicios, uso, goce, sobre todo las que se aplican en materia de IVA, pues eso quedaría regulado como una prestación de servicios que tampoco pues sería deducible bajo esta figura, ¿no? Tenemos saludos de Georgina Mancilla, sí, Georgina Mancilla Carranza, Tile Serna, de Juan Francisco Ruelas, de Cristina Cris, desde Campeche. Genaro Cabello nos dice, para 2021 una sociedad civil puede tributar como personas morales sin fines de lucro si tiene su autorización. Que bueno, creo que ya es el tema que tocamos, ¿no? O sea, las nuevas son las que citaste tú inicialmente, esas son nuevas, ¿no? Ya esas antes no tenían la obligación de tramitar la autorización, pero ahora, pero antes, de hecho, pues ya existían otras tantas que tenían que tener la autorización en términos de la ley, y pues es lo que acabamos de decir, que hay muchas que de alguna forma, pues han estado en la irregularidad en este título tercero, ¿no? Que ya comentamos.
Annie Hudson, siempre es un placer, orgullo UNAM FCA. Raúl Mondragón, para la declaración anual se tiene que hacer la actualización de activos conforme a las reglas de título 2. Bueno, en la declaración anual no viene ningún balance general, entonces ahí nada más es ingresos y egresos. Así es. Pero hay personas de este título que por disposición legal y por ciertas condiciones muy, muy específicas, muy particulares, tienen que hacer los dos cálculos. Una parte de sus ingresos y costos y gastos se van a título 2 y una parte de sus ingresos, costos y gastos se quedan en título 3. Que vamos a hablar cuáles son esas. Pero esas que sí tienen que hacer, digamos, el cálculo de las dos bases, pues sí, por la parte que se va a título 2 no tendría ninguna excepción, aplicarían tal cual el título 2, excepto que no se calculan pagos provisionales, nada más se hace el cálculo anual, ¿no? Así es, hay un anexo específico para, para los que pagan impuestos sobre la renta. Pues tenemos varias preguntas, pero vamos a hacer en este momento una pausa y después continuamos con las respuestas. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. Pues estamos de regreso, estamos platicando de las personas morales con fines no lucrativos, algunas particularidades de las personas que tributan en este título, sus requisitos para tributar en el mismo. Dice Genaro Cabello, ¿cuál sería la diferencia entre una AC o una SC sin fines de lucro? Pues nada más el régimen, Susi. La sociedad civil se supone que persigue fines, pues también puede perseguir fines de lucros y económicos. Y la asociación civil definitivamente no persigue fines de lucro. Sin embargo, cualquiera de las dos podría tributar en este título si la ley lo permite, y si lo permite para ambas figuras, siempre y cuando se dediquen a lo que dice la ley y tramiten la autorización, ¿no? Para recibir donativos deducibles, ¿no? Exacto. Algunas, no todas. Así es. Precisamente nos pregunta Ángeles Rodríguez, ¿qué pasa con una AC no lucrativa de un condominio? Pues nada, está dentro del régimen de los no contribuyentes en el artículo 79. Ahí está especificado que el régimen en condominio de los no contribuyentes, y bueno, pues hay que especificar, hay que ver el artículo 86 en la fracción tercera y en la fracción quinta, uno de los párrafos de la fracción quinta, para saber si tiene que presentar declaración anual o no. Así es. Ellos tributan en la fracción decimoctava del artículo 79 y son dos tipos de asociaciones, las asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen a la administración de un inmueble de propiedad en condominio. A diferencia de las que se dedican a cuestiones asistenciales, de investigación, de protección de flora y fauna, las ecológicas, museos, bibliotecas, artísticas, etcétera, a diferencia de todas esas, estas asociaciones civiles de colonos o de condóminos no tienen que tramitar la autorización para recibir donativos deducibles. O sea, hay una lista que sí y hay una lista que no, hablando de estas personas morales, ¿no? Váyanse al artículo 82 y ahí están las que sí pueden ser donatarias y deben obligatoriamente tramitar la autorización de donatario. Y el 79 y el 82, ¿no? Bueno, luego dice, precisamente para que no haya ninguna duda, Darryl Rosas nos dice, estoy entendiendo que solo pueden tributar las donatarias en título tercero. No.
las donatarias tributan en título tercero, pero si no eres donataria y estás dentro de unas fracciones, por ejemplo, la sexta para apoyos a personas, regiones o de escasos recursos, entonces, y no tienes la autorización, tienes que tributar en título dos. Así es. Digamos que dentro de la lista que no tienen que hacer el trámite de donatarias son sindicatos y organismos que los agrupen, asociaciones patronales, las cámaras y organizaciones, los colegios y los organismos que los agrupen. Lo de los distritos de riego, las cooperativas de consumo, las cooperativas de las organizaciones que agrupen a cooperativas de productores o de consumidores. Las de fondos de mutualistas y de fondos de aseguramiento agropecuario o rural, la de las que administran fondos o cajas de ahorro, las de padres de familia, las de derechos de autor, las de las políticas o religiosas, las de colonos o condóminos, las IEFORES, los partidos políticos y la Federación de Estados Municipios, organismos descentralizados y asociaciones deportivas reconocidas por la CONADE. Todas esas que acabo de decir no tienen que tener autorización para recibir donativos deducibles y aunque quieran, si no están en la lista, además del 82, tampoco podrían hacer el trámite. Y las otras que quedan, que es otra lista que también viene dentro del artículo 79, pues esas forzosamente cuando lo marca la ley tienen que tramitar la autorización y solo lo van a poder hacer porque están además, no nada más en el 79, sino también en el 82. Así es, así es. Luego dice Marisol, en una donación en especie, tratándose de un inmueble totalmente depreciado, ¿el CFDI del donativo debe ser expedido en ceros? Bueno, dependiendo de quién lo venda o quién lo done, porque el CFDI pues lo da el notario, porque el notario es el que va a hacer todo el trámite, ¿no? Para eso es cuando es una persona física, ¿no? Quien regala, digamos, sí, el inmueble. Ajá. Así es. Entonces, dependiendo de quién lo haga, viene el CFDI. Y recuerden que aunque esté totalmente depreciado, o sea, tú puedes vender un carro de el 2012, que ya está totalmente depreciado, y de todas maneras lo tienes que vender a valor de mercado. Entonces, este bien inmueble tiene que ser a valor de mercado y se tienen que pagar, en su caso, los impuestos que correspondan. Ahora, si son IAP, pues generalmente estos impuestos se condonan. Pero a ver, entonces, si dona una persona física que ya depreció este inmueble, pues no sé, porque era arrendadora de inmuebles, porque era de honorarios, porque era de actividades empresariales, y ya lo dedujo y se lo regala a la donataria autorizada para recibir donativos deducibles, ahí, si es arrendadora de inmuebles, pues va a ser un ingreso por enajenación. Perdón, no es cierto, ahí es, al ser donación, no es ingreso del capítulo de enajenación, es ingreso del capítulo de adquisición de bienes para quien recibe, en todo caso. Pero en todo caso, ella no está obligada a expedir comprobantes por la operación de transmisión de propiedad, y en todo caso sería el notario. Pero si lo regala una persona física de honorarios o de actividades empresariales o una persona moral, ella sí tiene que expedir el comprobante en ese caso, y sería, no habría ingreso, más bien tendrían que recibir su recibo de donativos y tendría que decir que no es deducible, ¿no? Así es, así es. Por el valor de mercado del bien, pero sin ser deducible. Saludos de Jezabel Reyes Pacheco, de Pati Chaparro. Dice, ¿quién la cuenta de donantes para cargar los donativos en especie? ¿Es una cuenta de activo circulante? Sí. Uh-huh. Adriana Almaraz, ¿para presentar la declaración se utiliza el DIM? ¿El qué? El DIM, el de declaración informal. Ajá. IVA múltiple, pues ya es nada más cargas la declaración y es formato 21. Es el formato de declaración, la misma entrada de personas morales, nada más que es el formato 21, ¿no? Así, pero en personas morales tienes que meterte a sin fines de lucro. Bueno, tenemos, dice José Luis Sánchez Oropesa, ¿se puede concluir que el futuro de las personas morales con fines no lucrativos es convertirse en donatarias autorizadas y bloquear una posible evasión fiscal a través de ellas?
No entendí totalmente su pregunta. Vuelvo a repetir, vuelvo a leer. Dice, ¿se puede concluir que el futuro de las personas morales con fines no lucrativos es convertirse en donatarias autorizadas y bloquear una posible evasión fiscal a través de ellas? Sí, todas las donatarias tienen muchísimas restricciones. Entonces, precisamente las que marca el artículo 82, que deben de ser donatarias, que son 7 fracciones, más la octava, que son las de que otorgan becas. Entonces, estas 7 fracciones forzosamente tienen que ser donatarias. Ahora, las donatarias tienen muchas obligaciones, tienen muchas restricciones, y todo eso es porque deben de ser totalmente transparentes. Ahora, muchas donatarias, algunas personas han usado a las donatarias como evasores fiscales, por eso es que les ponen tantas limitantes. Entonces, sí, finalmente la conclusión es de que Hacienda lo que no quiere es que estas figuras sean evasoras, sino estas figuras se utilicen realmente para lo que son, para suplir, sustituir o ayudar al gobierno a hacer su labor. Su labor social, efectivamente. Y bueno, aquí José Luis agregamos que hay varios que no tienen que ser donatarias para estar en el título tercero y ya las mencionamos con anterioridad. Hay una lista de las que son sociedades o asociaciones civiles que tienen que tramitar la autorización, y hay otra lista donde, dependiendo del objeto y la forma en que se constituyeron, no tienen que tramitar nada. Gonzalo, Genaro Cabello, ¿hay alguna regla o disposición que facilite deducir gastos, incluso inversiones, por los que no se puede obtener un CFDI, sea por conceptos o bien por montos o incluso por giro de las personas morales sin fines de lucro? Ahorita vamos a tocar ese tema porque ahí hubo una reforma de ley. Annie Hudson, ¿cuáles son los asientos contables fiscales cuando una institución de gobierno da donaciones en especie a una asociación civil? Ya los que mencioné. Uh-huh. Y bueno, además, o sea, no importa que sea gobierno o quien sea, ¿no? Sí, así es. Andara Anda dice, en un condominio la administración certificada por el gobierno de la Ciudad de México cobra sus honorarios y efectúa diversos pagos por concepto de servicios como herreros, plomerías, etcétera. Al entregar cuentas a los condóminos del uso de las cuotas aportadas, no entrega ni recibo de sus propios honorarios por sus servicios ni por los servicios que paga. ¿Es correcto esto? No, sí debería de entregar todos los comprobantes. O sea, los no contribuyentes, a pesar de llamarse así, no contribuyentes de impuestos sobre la renta, tienen obligación, hay que ir al artículo 86, que son de otras obligaciones, tienen la obligación de requerir todos los CFDIs que deben de expedirse. Aquí, bueno, de hecho, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado establece que los condóminos pueden deducir los gastos que se paguen con sus cuotas. O sea, de hecho, aquí digamos que si la persona que administra el inmueble está cobrando por administrar sus honorarios, pues esos desde luego que sí son ingresos de esa sociedad o asociación civil, sin ninguna excepción, tiene que emitir un CFDI tipo ingresos para amparar esta operación. Pero lo que no es dinero de ella, que es el dinero que recibe de las cuotas, ese dinero es de los condóminos y se utiliza para cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las áreas comunes del condominio. Entonces, lo que marcan tanto el reglamento de la ley del IVA como de la ley del impuesto sobre la renta es que el uso que se haga de ese dinero, pues que va a ser para pagarle al jardinero, para comprar pintura, escobas, lo que quieran, cámaras de vigilancia, etcétera, pago de policías, etcétera. Todo ese dinero, ese uso de ese dinero tiene que tener comprobantes, y en ese caso esos comprobantes se hace una relación para los condóminos y cada quien puede deducir la parte proporcional de ese gasto que le toca. Eso es lo que establece el reglamento de ISR y el reglamento de la ley del IVA. De hecho, iba a haber un complemento que creo que no se ha publicado para los CFDIs, ¿no?
Ana Luisa, y eso, pues esos no son gastos de la asociación, son gastos de los condóminos. Ana Luisa Torres Cabrera te manda saludos. Elizabeth Arisbe te manda saludos. No me manda saludos, perdón. Kartzer, es un nombre ahí raro. Kartzer dice: si la donación es entre personas físicas, como el papá le da a su hijo, el CFDI tiene que emitirlo el papá, sería no acumulable para el hijo, y el papá, ¿cómo maneja la acumulación? Bueno, el ingreso por donativos, el donativo en personas físicas es un ingreso para quien recibe el donativo. Y ojo, porque hay códigos, incluso para este tema es importante, hay que revisar el Código Civil de las entidades federativas, de cada entidad federativa, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México requiere que en donativos de 5,000 pesos o más se eleven a escritura pública para que sean válidos, vamos. Entonces, en ese caso, cada Código Civil puede establecer condiciones diferentes. Pero ahí, en ese caso, pues no existe la obligación de emitir CFDIs ni para el papá ni para el hijo, porque ni el título, ni el capítulo cuarto de bienes, ahí no lo graba como enajenación, lo graba como adquisición, y en todo caso, ese capítulo quinto del título cuarto de adquisición de bienes no establece la obligación de emitir comprobantes. Miguel Ángel Fernández te saluda. Lisbeth Pidals te dice que te felicita. María Guadalupe Juárez te felicita. José Luis Vázquez. Walter López nos felicita. Nancy González nos manda saludos. Denis H. Arce también nos manda saludos. Tenemos otra pregunta de Adriana Almaraz. Las donatarias autorizadas que no rebasan 2,000,000 pesos utilizan mis cuentas para registrar su contabilidad. Así es, según regla miscelánea, todas las donatarias que no rebasen 2,000,000 pesos de ingresos no envían su contabilidad electrónica y pueden utilizar mis cuentas. Ahora, todas las donatarias, las del título tercero de personas morales con fines no lucrativos, con contadas excepciones, que ahorita me vas a decir cuáles son, pero todas tienen que llevar contabilidad, y salvo las que utilizan mis cuentas, las demás tendrían que hacerlo con todas las de la ley, ¿verdad? De hecho, sí, fíjate que desde hace varios años cambió el artículo 86 en la fracción primera. Entonces, en donde antes decían que podían tener una contabilidad de ingresos y egresos, ahora no, ya de varios años, ya se modificó y dice que estamos obligados a llevar contabilidad. Una cosa es que no enviamos contabilidad electrónica, pero todos estamos obligados a llevar contabilidad. Pero si en este caso, si quedan fuera de mis cuentas porque sus ingresos exceden de 2,000,000 pesos, tendrían que enviar balanzas y catálogo de cuentas, o con base, sí, ahí no habrían, sí tendrían que enviarla, ¿no? Pues sí. Seguimos teniendo algunas preguntas. Genaro Cabello, por favor, cuando hablen de los beneficios fiscales, ¿pueden incluir, por favor, vía una IAP, una institución de asistencia privada, qué beneficios fiscales se pueden obtener? Muchas gracias. Los beneficios fiscales principalmente son la condonación de impuestos locales. Ajá. Pero en materia de ISR, pues es igual que cualquiera de las personas que vamos a señalar ahorita, ¿no? Así es. Patricia sí. Mota dice: buenas tardes, tema muy interesante. Para el semestre 2021-2 se imparte la materia de sector social a los administradores de sexto semestre. ¿Dónde puedo recuperar esta plática para que mis alumnos lo puedan ver? En la página de la Facultad de Contaduría, en Servicios, Videoteca. Ahí están todos los programas, tanto de radio como de televisión, o en Facebook, directamente en la página de la facultad, ahí también, en la página oficial de la facultad, la que se está transmitiendo ahí ahorita el programa, ahí están todos los videos. Mike Roth dice: perdón, quizás ya lo vieron, pero voy a declarar lo facturado o lo efectivamente cobrado, ya que tengo una asociación civil que facturó 5,000,000, pero cobró 4,000,000. ¿Qué debo declarar? Es sobre lo cobrado. Marilu Bonilla, ¿tendrían que presentar contabilidad electrónica una vez que rebasen los 2,000,000, independientemente de que el siguiente ejercicio tenga menos ingresos? Sí, así es.
JJ Carreño, buen día. En el caso de las iglesias que tienen la autorización para recibir donativos deducibles, ¿cuál sería la forma correcta de hacer el pago a la gente que trabaja en dicha iglesia? Ay, caray, las ARs no son donatarias autorizadas. Técnicamente, por alguna, o sea, la otra fracción, tiene alguna otra, si es que donataria, tiene alguna otra fracción. Entonces, ¿cuál es la forma de pagarle a los empleados? Como todas las empresas, metiéndonos al Seguro Social y pagando los impuestos correspondientes. Así es. Miguel Ángel Fernández Arévalo, ¿qué pasa si no elevo a escritura pública un donativo mayor a 5,000 pesos que se haga un hijo? Si tengo cómo soportar la donación. Bueno, es un requisito de validez del contrato de donación en el caso del Código Civil de la Ciudad de México. Y puede variar de entidad federativa a entidad federativa. Pues tendría que convalidarlo para cumplir con todos los requisitos de validez y existencia. Es el donativo, el contrato como tal existe, pero no es 100% válido porque le falta ese requisito. Puede convalidarlo, pues elevarlo a escritura pública. Yo le sugeriría que revisara el Código Civil de la Ciudad de México. Dice, bueno, Adrián Almaraz, ¿qué significa cuáter? Así dice la ley, el artículo 82 de la ley del ISR. Pues es un número, ¿no? 82 cuáter, como cuatro, como bis. Así es 82 a secas, 82 bis, ter, luego cuáter y luego quintus, ¿no? Dice, es como el ABCD, es igual que 82 ABCD, tendrían los mismos efectos, ¿no? Eli Funk, buenas tardes, soy Eli Fonseca, tengo una duda, perdón, dice... En una AC que brinda servicios asistenciales y por esta razón no hay donativo a otorgar en un CFDI, pero en la declaración del formato 21 hay un rubro que dice donativos otorgados. ¿Qué debo considerar ahí? No, si uno quiere otorgar donativos, los puede otorgar. O sea, uno, aunque sea donataria, puede otorgar donativos. Hay, por ejemplo, si te inscribes al IMEFI, ya estoy haciendo aquí publicidad, pero si te inscribes a algún curso, bueno, por cursos no son donativos. Si pues, tú le das un donativo a alguna otra donataria, tienes toda la facilidad de hacerlo, nada te lo impide. Así es. Y tienes que mencionarle la declaración de transparencia también. Sin embargo, aquí creo que lo que ella está diciendo es que ella brinda servicios asistenciales. Y que creo que aquí hay una confusión, el prestar servicios asistenciales a título gratuito no es donativo, porque ya dijimos que la donación tiene que ser sobre bienes, no sobre servicios, ¿no? Entonces dice que por eso, al otorgarse servicios asistenciales, dice, por esta razón no hay un donativo en un CFDI, pero realmente dice, ¿a qué se refiere en el formato 21 si dice donativos otorgados? Es donativos de bienes, generalmente de una donataria a otra donataria, o de una de título 3, que puede no ser donataria, ya vimos que hay una lista que sí, una lista que no, y se lo puede dar a una donataria o al gobierno de federal, estatal o municipal, ¿no? Que esos no requieren autorización. Patricia Mota nos da las gracias, y bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita, que bueno, todavía no empezamos en realidad. Entonces, bueno, tenemos estas personas del título tercero, obviamente ya vimos que en este caso, como personas no lucrativas, sobre todo en términos de normas de información financiera, pues no hablamos de una utilidad, hablamos de un remanente, ¿no?, de lo que determinan estas personas. Este remanente, pues en términos generales, no es base del impuesto sobre la renta. Podría llegar a pagar impuestos sobre la renta, pero por sus situaciones muy, muy específicas establecidas en la ley, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las reglas para determinar este remanente para efectos fiscales? Pues el artículo 80 nos marca que debemos determinar un remanente. Bueno, si tú no estás obligada a distribuir ese remanente, pues entonces no estás obligada a calcularlo. Curiosamente, el formato 21 de la declaración anual sí nos obliga a calcular ese remanente, por supuesto, aunque no estemos obligados a distribuirlo. Y son ingresos menos deducciones. Ahora, este remanente se debe de calcular por cuenta de los integrantes. Entonces, los integrantes deben de calcular el remanente
el artículo 80 no los marca, es ingresos menos ingresos que ya pagaron impuestos, como pueden ser intereses, menos ingresos exentos, o sea, los del artículo 93, menos las deducciones autorizadas. Entonces, el artículo 80 de manera general nos dice que vamos a calcular un remanente distribuible. Ahora, las deducciones autorizadas tienen que ser, deben de tener los requisitos dependiendo de los integrantes. Si la mayoría de los integrantes de estas personas morales con fines no lucrativos son personas morales, sus integrantes, entonces nos vamos a los requisitos del título 2. Si la mayoría de los integrantes de estas personas morales con fines no lucrativos son personas físicas, entonces nos vamos a los requisitos del título 4, que son de personas físicas. Esa es de manera general la distribución, el cálculo del remanente. Pero este cálculo no significa que son base para impuestos sobre la renta. Hay algunos otros que sí son base para impuestos sobre la renta, Susi. La regla general, y de hecho así se arranca el artículo 79, es son personas que tributan en este título y no son contribuyentes del ISR, y viene la lista, ¿no?, de los que pueden estar en este título tercero y que de entrada los califica o los sitúa en un régimen fiscal de excepción, en principio, respecto al resto de las personas morales que sí tributan en el título segundo, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, sí, las reglas van en función a quiénes son los integrantes. De hecho, aplican incluso los ingresos exentos de las personas físicas, si es que la mayoría de sus integrantes son personas físicas. Y bueno, ya lo mencionaste en ese caso. Ahora, determinan este remanente o esta diferencia entre ingresos y gastos, que no necesariamente será base de impuestos sobre la renta. No todas presentan la declaración anual, no todas pueden repartir ese remanente, habrá algunas que sí lo pueden hacer. De hecho, todas las que son donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles tienen prohibidísimo repartir remanente distribuible. Entonces, lo que presentará su declaración anual, que de hecho ya ahí la ley no le llama de remanente distribuible, le denomina de ingresos y gastos, pero aunque determinen una utilidad, no la pueden repartir las que son donatarias. Y del resto, pues habrá algunas que sí pueden repartirlo y deseen repartirlo. Y cuando lo repartan, suponiendo que sí lo puedan hacer, que no tienen esa restricción porque no son donatarias, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando lo distribuya, entonces a cada uno de sus integrantes, en la proporción que le corresponda, cada uno de sus integrantes tiene que declararlo como un ingreso acumulado. Entonces, más bien ellas, estamos dejando fuera las donatarias porque esas no pueden distribuir remanente, pero las que algunas otras que sí pudiesen hacerlo, sus estatutos se lo permitan y lo puedan hacer, en ese caso, aunque ellas no pagan el impuesto sobre la renta por esa especie de utilidad, quien termina pagando el impuesto pues serían las personas que se llevan ese dinero, porque son las que van a tener que sumarlo a sus demás ingresos en su declaración anual. Y hay hasta una retención para personas físicas cuando les distribuyen este remanente, ¿no? Del 35%, si no mal recuerdo, ¿no? Exacto, del 35%. Así es, Susi, te quería comentar. Entonces, de principio, en la declaración anual, en el formato, vamos a empezar determinando con ingresos y deducciones. Ese es nuestro, va a determinar nuestro remanente, que en donatarios no se pueden distribuir. Pero además, como tú decías, empezando con el artículo 79, en donde están enlistadas las 26 fracciones de todos los no contribuyentes. En los últimos párrafos del artículo 79 dice que vamos a tener cuatro conceptos que sí se asimilan a remanente distribuible y que estos sí son base para pagar el impuesto sobre la renta. Estos cuatro conceptos son ingresos omitidos, deducciones no realizadas e indebidas, compras no realizadas e indebidamente registradas, no deducibles y los préstamos a socios, accionistas, integrantes o a sus familiares en línea recta. Entonces, estos cuatro conceptos, sí, no todas las fracciones aplican esto. Hay que leer los últimos párrafos del artículo 79 para ver cuáles son las fracciones a las que le aplican estos cuatro conceptos. Entonces, pero es fácil, Susi, realmente. Si nosotros tenemos ingresos omitidos, es ¿por qué? ¿Por qué causa? Vamos a hablar de una donataria. A lo mejor fue un ingreso que nosotros no identificamos. Por lo tanto, si no lo identificamos, pues hay que hacer un
donativo de público en general, o en su caso, si no estamos seguros que fue un donativo, pues una cuota de recuperación, facturarla, tener identificado el ingreso. O sea, por esa parte podemos salvarnos, digamos, hasta que llegue Hacienda y de verdad detecte que hay un ingreso emitido, entonces se convierte en remanente distribuible. Compras no realizadas e indebidamente registradas, la verdad es que no contribuyentes, ¿para qué tendrían que hacer esto? Yo, en este título en especial, pues yo no creo que haya este tipo de cosas. Ahora, los préstamos a socios accionistas, pues por favor, o sea, que no pidan ni los familiares ni los socios, porque si no van a pagar un impuesto sobre la renta. Y lo grave, Susi, son los no deducibles. Sobre los no deducibles, ¿sobre qué vamos a pagar de los no deducibles? Siempre ha habido esto, Vamos a pagar sobre lo que dice que es no deducible del artículo 148. Pues si los integrantes son personas físicas, porque corresponde al título cuarto, o del artículo 28, si son personas morales, del título 2. Entonces, esos dos artículos, 28 y 148, hablan de los no deducibles. Bueno, pues terminamos. La verdad es que el tiempo es... Y no podemos cambiarlo. Pues muchas gracias nuevamente, Lucy, por apoyarnos para hacer este programa. De bienvenida siempre a tu casa. Esta es tu casa. Y pues a todos nuestros internautas, les recordamos que este es un programa de la Facultad de Contaduría y Administración en combinación con la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia. Gracias por acompañarnos.